Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor. Sus galas y sus colores, porque al nacer nuevo día, hace nuevas las canciones. Los señores de Cristo del alma, que pases entre esplendores, apacienta nuestras vidas, y hace sus obras y su noche. Hermoso Cristo el Cordero, entre collados y montes. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está bien el hombre y no vacila. Tu trono es firme desde siempre y tú eres. Que el oleaje del mar, más potente del cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Tu Señor eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Gracias.
al Señor, cielos bendecida al Señor. Agua del espacio, bendecida al Señor. Ejército del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astro del cielo, bendecida al Señor. Calor, bendecida al Señor, ríos y lagos, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, templados y hielos, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Por los hijos, montes y cumbres, bendecida al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor, sentadas y las iglesias, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Piedras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervo del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tu Señor es alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Alabad al Señor en el cielo. Aleluya. Alabad al Señor en lo alto. Alabado todos sus ángeles. Alabado todos sus ejércitos. Alabado sol y luna. Alabado estrellas. Alabado espacio celeste y aguas que vuelan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos de mar. Daños, granizos, nieve y bruja, y viento huracano que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos de orden, príncipes y jefes del mundo.
Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Dice el Señor: el perdón sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos
y al Espíritu Santo. Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle: ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar al mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos, por nuestra fe en Cristo, la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, que han peregrinado hasta esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Les damos especialmente la bienvenida a los hermanos peregrinos de la Suiza y el Grupo Pando. Nos unimos a sus intenciones, nos unimos también a su alabanza a la Santísima Virgen y a todas sus peticiones que presentan este día para ustedes, su familia, su trabajo. Este día, en la ciudad de Roma, el Santo Padre ha canonizado a la Madre Teresa de Calcuta. Hoy podemos por primera vez decir Santa Teresa de Calcuta. Ella, que es un ejemplo de esa bondad, de ese amor, de esa dedicación especialmente a los más necesitados, a los más pobres, a los más desprotegidos, interceda por nosotros para que alcancemos esa gracia de este año santo de la misericordia y convirtamos también nuestras actitudes en actitudes misericordiosas, actitudes de bondad, especialmente hacia los demás. Dándole gracias al Señor por esta glorificación de la Madre Teresa, de Santa Teresa, dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios. Y precisamente comenzando esta celebración, pidámosle al Señor por todas nuestras fallas, particularmente nuestras fallas en contra de los demás, nuestras faltas de misericordia. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse. Porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora, además prisionero por la causa de Cristo Jesús,
Quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin que tú lo consintieras, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya no es para mí, él ya lo es para mí, cuanto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir
y no pudo terminar. O que el rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000, porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Hermanos, no es fácil para el hombre conocer los designios de Dios. Eso nos lo explica la primera lectura del libro de la sabiduría. ¿Cuántas veces, en efecto, nosotros nos preguntamos por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios quiere aquello? Y no llegamos a veces a comprender plenamente. La segunda lectura nos da un ejemplo claro. Nos habla del desconcierto que provoca en el ser humano lo que Dios quiere. En este caso, acoger al esclavo como un hermano querido. Para esto necesitamos que la sabiduría de Dios, su Espíritu Santo, nos dé realmente un corazón sabio. En el Evangelio vemos cómo Jesús hace una pausa en su camino hacia Jerusalén, tratando de eliminar algunos malos entendidos, sobre todo de los discípulos. En este pasaje encontramos palabras fuertes, desconcertantes y exigentes. Nos recuerdan que seguir a Jesús es una opción radical que abarca toda la existencia. Por eso el Señor habla en esa forma. Hay que dejar a todos y hay que dejar todo. Eso tenemos que entenderlo en el contexto de lo que significa realmente ser discípulo. El discípulo no es aquel que ha dejado algo, sino aquel que se ha encontrado con alguien. Recordemos aquella parábola que Jesús mismo nos da del tesoro escondido. Jesús es nuestro tesoro. Es con quien podemos y debemos encontrarnos. Este encuentro hace que todo pase a segundo plano. Padre, madre, esposa, hijos, hermanos, todo. Lo más importante, por tanto, es el encuentro con Jesús. Después de esto, hay que actuar en consecuencia. Jesús quiere dejar muy claro en los que lo siguen la seriedad que implica el ser discípulos suyos. No es una cosa transitoria, no es una cuestión de momento, no es una cuestión de emoción. Es un compromiso pleno, total y de toda la vida. Esto comporta tres exigencias radicales que valen también para cada uno de nosotros, según lo que nos dice el mismo Evangelio. La primera exigencia significa abandonar todas las seguridades, particularmente las que nos proporcionan los lazos familiares. Quien sigue a Jesús debe estar dispuesto a crear vínculos nuevos con la gran familia del reino. Pensemos, por ejemplo, los misioneros, sacerdotes, etcétera, que no es que estén renunciando a la familia, a la patria, al hogar, sino que han encontrado un motivo para salir fuera y hacer otra familia. La segunda exigencia implica adecuar la propia vida con la de Jesús.
Esto se expresa con la frase, el que no carga su cruz y me sigue, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Esto incluye todas las contrariedades y dificultades que significa seguir de verdad a Jesús. Si en nuestra vida no hay contrariedades, quiere decir que no estamos siguiendo de verdad al Señor. Me refiero a las contrariedades que implica seguirlo a Él. La tercera exigencia significa dejar todo lo que se tiene, porque el discípulo es aquella persona que prefiere al Maestro antes que cualquier cosa. En definitiva, como lo dice Jesús, Él es lo principal, Él es el centro, Él es el sentido de nuestra vida. La canonización realizada este día en Roma de la hoy Santa Teresa de Calcuta es un elocuente ejemplo actual de cómo es posible vivir esta radicalidad del Evangelio. Su misma imagen que todos tenemos presente sin lugar a dudas nos habla de esa radicalidad, de esa sencillez, pero de esa totalidad en un encuentro con Jesús, dejando todo por seguir a Jesús y sirviéndolo especialmente como lo hizo ella en los más pobres y necesitados. Ahí tenemos un bello ejemplo de que el Evangelio se puede vivir. Que Santa María de Guadalupe nos anime y acompañe en el difícil camino de seguir a Jesús y nos alcance la gracia de vivir y actuar siempre como verdaderos discípulos de Jesús. Así sea. ¿De pie? Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos ahora, hermanos, al Señor que escuche nuestras plegarias y atienda nuestras peticiones. Oremos diciendo, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en el corazón de los hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la mutua comprensión. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios, Padre Todopoderoso, purifique al mundo de todo error, devuelva la salud a los enfermos, aleje el hambre, abra las prisiones injustas y conceda el respeto a los que añoran la patria. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor nos conceda perseverar en la fe
hasta el fin de nuestra vida, y después de la muerte nos admita en el reino de la felicidad, de la luz y de la paz. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la peregrinación, la Suiza y Grupo Pando. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Señor Dios todopoderoso y eterno, que sabes que apenas conocemos las cosas de la tierra y con trabajo descubrimos el rastro de las del cielo, escucha nuestras oraciones y envíanos la sabiduría de tu Espíritu para que, como verdaderos discípulos de tu Hijo, llevemos nuestra luz de cada día y, unidos a Él, sigamos fielmente tus caminos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Teresa de Calcuta y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos ahora a nuestro Padre Dios, comenzando el rito de la comunión, haciendo comunión todos nosotros como hermanos, hijos todos del mismo Padre. Nos dirigimos a Él con esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, dos invitaciones. Una, recuerden que cada día 12 de cada mes es el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche, así que este próximo 12 los esperamos en la explanada del Bautisterio, próximo día 12 a las 7 de la noche. Inviten a sus familiares y amigos. Y segunda invitación, a un curso básico sobre el acontecimiento guadalupano. Vamos a ver ahí, en estos meses, el acontecimiento guadalupano desde las fuentes documentales, vamos a ver el códice, que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, y tantas cosas. Todos los miércoles, y vamos a comenzar ya este miércoles de septiembre, la próxima semana, prácticamente, esta semana pues, el miércoles vamos a comenzar a las 5 de la tarde. Fácil el horario, de 5 a 7 de la tarde, en Capuchinas, ahí, en el Templo de Capuchinas, ahí vamos a tener este curso breve, septiembre, octubre, noviembre, todos los miércoles, solo los miércoles de 5 a 7.
Para más detalles, vean por favor los aviseros, también dentro de la página del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que es muy fácil llegar, morenita.tv. Una señora me dijo que no entraba porque le ponía morenita.teestáviendo. No, morenita.tv, como televisión, TV. Así se meten en la página y ahí tienen todos los datos. Ojalá que puedan venir, inviten a sus familiares y amigos para conocer más a la Santísima Virgen de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho. Recordando, y más bien celebrando, esta canonización que el Santo Padre ha hecho de la Madre Teresa de Calcuta, los invito a que pasen. Hay una exposición a propósito de la Madre Teresa en la Plaza Mariana. Ahí también hay una reliquia de Santa Teresa de Calcuta. Pueden pasar, las hermanas de su congregación, de la Caridad, han montado esta exposición en honor de la nueva santa. Ojalá que puedan pasar ahí enfrente en la Plaza Mariana. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Al Espíritu sus siete dones sagrados. Fuente de todo bien, dulce consuelo.